se deteriora más libertad ya el guacalito y finca las américas presentan al ballet folclórico nicaragüense azul en su gala nicaragua, zones de mi tierra a beneficio de los niños con cáncer sábado 24 de agosto 7 de la noche teatro manuel artime invitados especiales Bolitos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Valid Folclórico Nicaragüense Azul. En Contexto. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La Voz de América informa eh, a quienes la siguen, que es muchísima gente, sobre eh, el cruce de espada entre la dictadura guaranga de los Ortega Murillo y el paradictatorial eh, Luis Ignacio Lula da Silva, que han retirado la dictadura a su embajador o a su embajadora. En Brasil, y Brasil le pidió a la, eh, lo mismo, perdón, la dictadura le pidió a su, al embajador de Lula en Managua que se retirara, y en Brasil le dijeron rápidamente: ¿sabe qué? Usted agarra sus cosas y también se va. Veamos cómo informa de esto la Voz de América. Este viernes, la Cancillería de Brasil anunció que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva tomó la decisión de expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro. El gobierno brasileño ha decidido retirar a la embajadora de Nicaragua en Brasilia, como resultado de la aplicación del principio de reciprocidad ante la medida adoptada por el gobierno nicaragüense en relación con el embajador brasileño en Managua. Y es que este jueves el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó al embajador de Brasil sin explicar los motivos. El embajador de Brasil en Nicaragua, don Bruno de Souza Braille Díaz de Costa, a salido de nuestro país. Igualmente, nuestra embajadora Fulvia Castro está en ruta hacia nuestra Nicaragua. La expulsión del diplomático brasileño se da una semana después que el presidente brasileño Lula criticara a su homólogo Danilo Ortega por las violaciones a los derechos humanos. Algunos analistas refieren que Ortega ha tomado distancia incluso de los gobiernos de izquierda. Básicamente él está aislándose. Eh, lo, lo extraño de esto realmente es que Lula podía ser ese puente que él conectaba con eh, algunas izquierdas y con incluso los Estados Unidos, que le permitía que de esa huida hacia adelante tener un puente para retroceder. Analistas explican que en la región, Cuba y Venezuela son los únicos aliados de izquierda que respaldan a Nicaragua en todos los foros internacionales. Donaldo Hernández, voz de América. Así informa La Voz de América sobre este cruce de espadas entre un par de, eh, de malandrines, uno menos que otro. No es que Lula sea buena gente, no. Lula es el, el más avesado, el más avispado y el más vivo de todos. Fundador junto a Fidel Castro del de Foro de Sao Paulo. Todo lo demás. Creo que ustedes ya lo saben. Eh, por otro lado, se conoció el fin de semana, el viernes particularmente, de cómo se va moviendo la dictadura con los despidos y con la, las fichas. ¿no? Es incomprensible eh, a veces cómo eh, los Ortega Murillo conciben... Los cambios, porque sacan a un corrupto para, eh, de un lugar para meterlo a otro. No sé si se hace con el objetivo de tenerlo más cerca o que roben otro lado, porque en realidad lo que están haciendo es robar para ellos mismos. Es una cosa bien difícil de entender. Pero eh, el comunicado que emitieron indica, entre otras cosas, que eh, el Ministerio de Economía Familiar, la señalada de corrupción, Justa Pérez Acuña, Cercana al delincuente Gustavo Porras, pasó de ser ministra, ¿verdad?, a ser asesora de eh, la presidencia en temas de turismo. Dice que en el caso de la. Pónganme de nuevo la página. Primero, gracias, señora eh, Dice que estamos, dice, hemos ido avanzando y estamos realizando nuevos nombramientos de acuerdo a la calidad profesional que requerimos para atender eficazmente las problemáticas y soluciones de nuestro pueblo demanda. Entonces, la Darling Hernández es nombrada ministra de la Juventud. Siguen los nombramientos con Lucien Guevara, ministra de la Mujer, Indiana Fuentes, ministra de Cultura, eh, Miguel Obando, co-director del INTA. También está, eh, a ver, este sándigo, ¿cómo se llama? Lumarina Sándigo. Codirectora del INAFOR. Esta Fulvia Castro es la que estaba en Brasil como embajadora de la dictadura y ahora es ministra de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa del MEFCA. La nuera de los Ortega Murillo, Mara Estotti, es la esposa de Daniel Edmundo Ortega Murillo. Estaba como directora de desarrollo en turismo en el Intur y le han puesto taco a taco con la tal Anacha Campbell con salario y todo, porque la codirectora es exactamente, hace el mismo papel. Y después de esto, el Javier Gutiérrez dice que es viceministro del Marena y secretario de Cambio Climático. Después otro 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 cambio. Justa Pérez, que era la que estaba en el MEFCA, sacada por delincuente, ahora es asesora de Ortega para la promoción y desarrollo del turismo y emprendimientos turísticos. <laughs> después, el, el número 10, doña Díquel, que dice... Eh, Wilmore, que pues, a, a mí me cayó toda, toda la vida, bien Wilmore López, por, porque desde que yo era pequeño siempre admiré su trabajo en, en, en el desarrollo de la cultura, pero se ha rendido vergonzosamente Wilmore a, la, a los pies de, de las la chancletas de Murillo, eh, y entonces ahora es asesor para todos los temas de cultura tradicional y popular. Y eh, Luis Morales. Eh, fue antes eh, director de Instituto de Cultura y ahora lo nombran secretario de Economía Creativa Innovadora y Emprendedora junto a la tal Camila Ortega Murillo. Dice que este es el inicio de las modificaciones que hemos venido anunciando e implementando eh, de esta forma los cambios necesarios para calidad, agilidad y eficiencia de nuestras instituciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! Doña Deikel, escucho. Dice Doña Díquel que si no eran aptos para el cargo de ministros, ¿por qué los mandan de asesores para la presidencia? Por eso les digo que, que la, la lógica de, la, de los movimientos no es la lógica suya ni la mía. Porque, eh, a ver, solamente veamos uno de los cambios. Si la tal Justa Pérez estaba como ministra del MEFCA, ¿verdad? Que es la Ministerio de Economía Familiar. ¿Cómo es que ahora se convierte en asesora para asuntos turísticos? Pues sí, espérame, ¿qué tiene que ver lo gordo con lo inflamado? Pero eso son parte de las cosas ilógicas, ¿verdad? Eh, uno no entiende la, la, la lógica porque no, no, no tiene sentido lo que hacen, pero es parte de ese manejo antojadizo. Eh, Sacan a un corrupto de aquí, lo mandan para allá, no se sabe si de castigo o para que vaya a robar a otro lado y siga mandando por debajo el dinero. No sé, es una cosa sumamente extraña. Porque el otro movimiento que se ha confirmado, ahora es que Bosco Castillo de ser el ministro de Agropecuario, ahora <laughs> imagínense ustedes, es rector de la universidad agraria. La verdad es que ser rector de una universidad de verdad. Valga la redundancia. Es un honor. Cuando vos te dices, mirá, este es un ofrecimiento, querés ser el rector de la UCA. Wow, decís vos, ¿qué? Pero el padre Idyakes, sí el padre José es el rector de la UCA. Era el rector de la UCA porque la desaparecieron. Pero cuando te, vos te ofrecen ser el rector de una universidad... Es porque, es porque tenés una calidad que va de conformidad con el cargo, porque fuiste académico. Conoces la academia, sabes el trato administrativo. A ver, por decirles una, algo que me puse aquí a solamente, a ver si encuentro por acá, eh, algo que me ha buscado por acá para, para que ustedes... Eh, que es el rector de una universidad. El rector de una universidad máxima es la autoridad máxima. Es quien se encarga de dirigirla, representarla y presidir actos y órganos de la misma. Su rol principal es asegurar el cumplimiento de la misión y los objetivos de la institución, así como fomentar la excelencia académica, la investigación y la formación integral de los estudiantes. Además se encarga de establecer políticas y normas internas que garanticen el buen funcionamiento de la universidad es designado por la Junta de Gobierno de la institución y dura en su cargo cuatro años de acuerdo al nombramiento. La ley 89, la ley de autonomía universitaria, decía que el rector lo nombra la comunidad universitaria, porque eso era la ley de autonomía universitaria. Pero como Ortega está eh, y Murillo están en la línea de, de que ellos son los que mandan en cada rincón, cada rector se nombra ahora de conformidad con lo que establece la tal, la tal ladrona Rodríguez, que es la que se robó la UCA, la tal eh, presidenta del CNU, y dos achichincles más que, que están con ella. Ellos son los que nombran a los rectores. Siempre que Ortega murió le dicen, visto bueno. Entonces, ¿qué tipo de eficiencia, qué tipo de investigación, eh, qué tipo de excelencia académica puede estar cuidando Bosco Castillo? Que primero nunca ha sido académico, ha sido un pandillero de la juventud sandinista, y su, y su gran destacamento es como pandillero de la juventud sandinista. Nada más. Entonces, desde la lógica, vuelvo, la lógica. La lógica nuestra no es la lógica de ellos. Porque la lógica de ellos es el lineamiento, la formación integral de los estudiantes o eh, eh, las políticas y normas internas. Son seguir al pie de la letra el adoctrinamiento que el comandante y la compañera nos han enviado. Ese es mi trabajo. No me interesa si. O sea, Ortega y Murillo pueden nombrar a un burro amarrado en una esquina. Y ese rector, entre comillas, de lo único que se va a encargar ese burro es de que se cumpla, que le laven el cerebro lo más que puedan, lo más que puedan, a los estudiantes de las universidades. No hay tales de que tenga, sea excelencia académica, que tenga una formación, que sea de prestigio. No, 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 todo eso pasó a la historia. No. A ver, es eh, eh, decir, me dice oña que se está denunciando que los, 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 los profesores que están, es que no hay profesores, porque todos los profesores que existían se fueron y los que quedaron agarraron el cerebro que tenían de, 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 de profesor, de catedrático, de académico, se lo enlabaron y dijeron, yo voy a repetir esto que me hago, porque me interesa mi trabajo agarraron el cerebro se lo quitaron y lo metieron en una gaveta y ahora son zombies que repiten y que repiten y que repiten para que los jóvenes repitan repitan y se queden convencidos de que lo que les dicen eh, es lo que está es lo correcto y es lo que hay que seguir increíble no por eso la lógica de ellos no es la lógica del mundo es, es, abs, es absurdo es ridículo, es, es jalado los cabellos, pero es lo que está pasando realmente. Bien, ¿cuántos me gustas llevamos, doña Díquel? Cuéntenme. ¿Cuántos me gustas llevamos, doña Díquel? Cuénteme cuántos me gustas llevamos para yo contarle a los amigos cómo está a esta hora el tema de los me gustas. 280, vamos bajito para estar ya casi, a ver, 20 minutos de haber comenzado. Eh, y estamos más de mil cuentas conectadas. Ya, vamos, vamos bajo. El, el, el promedio está bajo, pero hay que subir. Dele me gusta al programa. Y con sus me gustas, ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados. Compartan en Facebook, compartan en X también, compartan en YouTube, compártanos por todas partes. Y súmese a nuestra cuenta de TikTok. Ahí estamos ya en cuánto, ya hay que el, cuánto tenemos ya. 13.200 mil seguidores. En TikTok usted no se puede perder eh, los live que hacemos más temprano ahí intercambiamos se meten los sapos le damos a eh, los sapos taca 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 y entran taca taca también hoy estaba en la mañana estaba en la mañana invadido sapos y taca 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 cuando los agarras y les, da, les das argumentos los desarmás. comienzan las ofensas comienzan la vulgaridades es que hay una cosa es que, así ve no tienen no hay no hay forma y eso no es culpa mía ni suya, amigo. ¿Verdad? No todos los cerebros son iguales y las capacidades tampoco. Yo lo lamento mucho por ustedes. El doctor Alfonso Oviedo Reyes. Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau esperan que usted marque siempre el teléfono 305-221-6433 o que escriba a oviedoimmigration.com. La dirección para que usted vaya a la oficina 8370 West Flagler Street en la suite número 108 lo espera el doctor Ovidio Reyes y su equipo que tienen amplia experiencia en temas migratorios. No confíe en nadie más, confíe en American Immigration Bureau. ¿Por qué? Porque si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Por otro lado, la cruzada infernal contra la iglesia continúa y continúa y Matagarpe y Estelí están... Siendo arrasados por la dictadura, por el huracán de los criminales Ortega y Murillo, el huracán infernal. La doctora Marta Patricia Molina, investigadora, eh, autora de la, de, de la investigación eh, Nicaragua, una iglesia perseguida, fue la que nos estuvo poniendo al tanto más o menos de lo que ocurrió este fin de semana, cuando el padre Denis Martínez, de la diócesis de Matagalpa, fue secuestrado. Cuando salía a oficiar la misa dominical, se ha desempeñado como formador en el seminario interdocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Ahí está lo que dice la doctora Molina en su mensaje. Eh, se trata de Denis Martínez. Para que se respete su integridad física y psicológica, la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa. También fueron secuestrados, este es el padre Denis Martínez, secuestrado por la dictadura. También fueron secuestrados este fin de semana el padre Leonel Balmaceda de la parroquia Jesús de Caridad en la ciudad de la Trinidad en Estelí. El padre Leonel Balmaceda de la parroquia Jesús de Caridad en la ciudad de la Trinidad en Estelí. Acá en pantalla el padre Leonel. Y también fue secuestrada en Matagalpa Carmen Sáenz. Quien trabajaba en la curia episcopal de Matagalpa colaborando con los procesos de nulidad matrimonial parte de los secuestros que se han dado el fin de semana hace más temprano hace un rato actualizó los datos la doctora Molina la doctora Molina dice lo siguiente esta mañana he sido informada por fuentes confiables que en algunas comunidades rurales del norte del país a los delegados se les está prohibiendo celebrar la palabra de Dios los domingos, incluso jueves, y tienen totalmente prohibido visitar a enfermos y llevarles la comunión. Si los policías se enteran de que ellos desobedecen la orden, entonces serán acusados y encarcelados. También nos enteramos que muchas parroquias de Matagalpa están completamente cerradas y no se está celebrando ningún sacramento. La ola represiva de la dictadura Ortega Murillo es más grande de lo que imaginamos. Los laicos son los más afectados con esta nueva investida dictatorial. Otro mensaje de la doctora Molina dirigido a la criminal asesínica Murillo. Le dice que debe comprender que su tiempo en la tierra está llegando a su fin y que todo el daño que hoy le causa a inocentes será, martirio y martirio. será su martirio y rechinar de dientes y que sus policías, paramilitares y jueces que hoy secuestran, vigilan, encarcelan y persiguen no tendrán ningún poder en, el juicio, en su juicio final. Me han informado que los secuestros de sacerdotes por órdenes de Murillo continuarán. Al menos 10 sacerdotes de la diócesis de Estelí y Matagalpa ya están en la mira. No puede seguir secuestrando ni los países eh, siendo indiferentes ante estos delitos de lesa humanidad. Laicos, cuiden y denuncien las arbitrariedades. Oremos incansablemente por nuestra iglesia. Y para que Dios se apiade de doña Rosario Murillo. Déjeme decirle, doctora Molina, que esta última parte conmigo no cuente. Con la parte de pedir que se apiade a Rosario Murillo, Dios, perdóneme, pero yo no voy a pedirle a Dios eso. Yo, pues. Yo, o sea, usted puede pedir, usted va a decir sí, pero es que los cristianos tenemos que pedir por todos, hasta por nuestros enemigos. Perdóneme, pero en esa parte yo, conmigo no cuente, Ahí no me apunto. Porque Murillo yo voy a pedir que, que, que pague en vida lo que pueda pagar y que arda en lo más caliente del infierno. Eso sí. Y los que, los que eh, se unen a, a, a mí, levanten la mano y bienvenidos a, a pedir por lo mismo. Sí, señor. Recuerde que Don Mario Vallecillo Don Mario Vallecillo y su equipo... Eh, Siempre están esperando que usted marque el 305-439-6524 para que obtenga el plan de asistencia funeraria Assure for Life, con más de 70 años de experiencia en servicios de asistencia funeraria, con coberturas en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México, el Caribe, excepto Cuba. Las tarifas eh, regular que aplica a 45 estados de Estados Unidos y Washington DC la tarifa especial que aplica para acá, para la Florida, para las Carolinas Norte y Sur, Nueva York, California y Puerto Rico. Planes que protegen hasta siete eh, personas y que están a su disposición. Recuerde que hay tres opciones, usted puede elegir la que esté a su conveniencia, pero la que nosotros recomendamos es el retorno porque eh, también alcanza la expatriación a países de América Latina y el Caribe, todos los países con cobertura y usted puede viajar para que vea que el plan se cumple a cabalidad, el boleto suyo está cubierto por el plan de asistencia funeraria así que no pierda el tiempo marque ya el teléfono de Don Mario 305-439-6524 ¿Cómo van los me gusta, Doña Diquel? ¿Cómo van los me gusta, Doña Diquel? Ah <laughs> Me gusta lo que dice Lorna, dice así es Luis Galeno que baile jaripeo y noche en el infierno, sin agua y sin ir al baño. <laughs> gracias a yo cuento que también me acompaña, gracias a todos ustedes. Tenemos que eh, hacer una, un grupo de, de, de los que piden pues, que, que, que arden en, en lo más caliente, en la olla más caliente del infierno. Doña me gusta están. 375, vamos bien. Vamos bien. Lo que me preguntan por el Cardenal Leopoldo Brenes en el, en el YouTube, por favor, no me pregunten que. Es obvio que no, no está. Es obvio que está en silencio y cuando le preguntan no sabe nada. Porque anda en varias reuniones. Mientras a los padres los persiguen, los secuestran y los destierran, él anda en reuniones, no sé con quién. Pero no me pregunten, no me pregunten por qué no. Es obvio que no está. No, no está para esto, doña Ikela no está para esto, está para otras cosas, pero para, para proteger a sus padres o por lo menos pedir que cese la persecución contra sus sacerdotes. Es más, por ser la diócesis de Estelila de Matagalpa, me parece que dice, está bueno que pase eso porque ahí no. Ahí no me hace mucho caso. Ahí no me hace mucho caso. Me parece que por ahí, por ahí por ahí puede, por ahí puede ir la cosa. No, 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 no. Es que, es que si el cardenal fuese Monseñor Silvio Báez, por ejemplo, yo creo que lo hubieran matado. O lo hubieran echado preso. Sí. Si siendo obispo querían matarlo y echarlo preso, como cardenal nunca se hubiera callado. Se les hubiera parado durísimo, frente a frente, como, como acostumbraba. Eh, pero desde de, el cardenal Brenes solo podemos esperar cosas tristes, ¿verdad? Triste, esto está triste, ¿verdad? Es que esa, esa es su respuesta, eso es triste. Sí, eso es bien triste, ¿verdad? Eh, ¿qué por... letanía, ¿sí? La letanía, sí. letanía. Ah, la muletilla de él, es sí, triste, eso es bien triste lo que está pasando, es tristísimo. Bueno, en ese sentido creo que cada quien va a responder por su acto también, ¿no? Porque dice la Biblia que le preguntarán ¿y a estos mis pequeños dónde estaban. Usted lo tiene en cargo. ¿Qué hiciste con ellos para protegerlo? ¿Qué hiciste con ellos para protegerlo? Triste, anda. ¿en otra cosa, señor? Ah. Bueno. <laughs> bueno. Por otro lado, yo creo que varios de ustedes vieron que esto, el tal Rosendo Álvarez, que no es otra cosa más que un borracho, un pendenciero, arrogante eh, y además arrastrado de la dictadura, Apareció en un video. Eh, dice Marcela Cisneros, buenas tardes, Luis, yo me uno a tu, a tu mismo ruego. Soy creyente de Dios, pero espero justicia de tanta maldad en la tierra, de esa bruja y de muchos más. Bendiciones a Marcela, gracias por tu superchat. Otra que se suma a nuestro grupo. Gracias. Entonces el tal Rosendo, que está acostumbrado a hacer berrinches, a golpear a la gente en la calle, a andar eh, borracho, a eh, eh, hacer los shows. Hizo esto a propósito del 10 de agosto en, en, en el tema de la hípica, creo que fue esto. Ya ustedes lo vieron, pero vamos a retomarlo para hacer un par de comentarios. Aquí ustedes ven como el borracho Rosendo Álvarez eh, intenta echarle la camioneta a una guardia sandinista. Eso asombra a la gente que está alrededor, pero no le basta con eso. Se baja y.

Borracho, arrogante, pendenciero. Eh, no se puede esperar nada bueno de él. Ahora yo no me voy a poder defender a una guardia sandinista. Perdón, no lo voy a hacer. Sino la actitud de él, ¿no? La actitud de él que cree que... que soy amigo de los jefes de la policía. Gran cosa, baboso. ¿Eh? Gran cosa, baboso. Esa es una cosa. Y lo, eso es un, un punto. Y lo otro es cómo... La Guardia Sandinista, que si no fuese Rosendo Álvarez, porque él la él, 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 él intimida, ¿verdad? Soy, él, no, soy, soy amigo de los jefes, de los. De, íbamos juntos aquí polanco a averiguar y a tocar mujeres. Entonces ella entra en una especie como de, uy, me voy a meter a clavo, pero se dista muchísimo de la actitud cuando van, ven a un ciudadano común y corriente, ¿no? Usted se imagina a un, a un ciudadano común y corriente. Este porque es un borracho pendenciero, eh, eh, arrogante y soberbio como solo él. Se cree la gran cosa este delincuente eh, en que a mujeres y demás. Eh, ella se intimida por lo que él le dice que es amigo de los grandotes, de los que iban con Aquí Polanco y los que van a cualquier nightclub a, a, a beber guaro juntos y a, y a tocar mujeres. En, en, en esos lugares. Pero la actitud de ella es, es completamente diferente a la que asumen cuando se trata de un ciudadano común y corriente. Van, lo humillen, le dicen y llaman a los otros y vengan y entonces llévense los detenidos, agarran cachiporreos y metenlos en la para dar de loco. Es lo que pasa con este delincuente borracho. Ayer, eso fue el sábado. Ayer no es la primera vez que hace estas cosas en un papel patético, pedir perdón estaba así, me fui me, fui, me porté mal, lo mandaron, a, lo mandaron a llamar a sus amigos borrachos, los que van a los a club con él y le dicen, sabes que la canteaste sobre todo porque te grabaron y déjenme decirle una cosa, si nadie lo hubiese grabado, eso queda así porque están acostumbrados a eso pero es el ciudadano el que se encarga de grabar para que vean la arrogancia la soberbia eh, el, 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 el sentirse superiores eh, si no, si no hay un ciudadano grabando eso, parte signo, ¿verdad? Diría mi abuelita. Ayer apareció en un video arrepentido diciéndole eh, perdón a la, la, a la honorable policía. Pero ve, veamos. Para, a la, ve, veamos, por favor. Hola amigo, ¿qué tal? Soy Rosendo Álvarez. El día de ayer, sábado, me ve involucrado en un incidente con una compañera miembro de nuestra Honorable Policía Nacional. Yo actué de una manera incorrecta y me dejé llevar por la ira, la arrogancia y el enojo de estar detenido ahí por 45 minutos esperando. Que me dieron la oportunidad de avanzar y llegar a mi destino. Reconozco que actué muy mal y pido una disculpa pública a toda la institución de nuestra Honorable Policía Nacional. Primero, no fue la arrogancia, fue la borrachera la que le hace a este tipo, eh, eh, bueno, borracho y, y, y los que hemos tenido el, 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 pues, los tragos y pasarnos de trago, eh, a veces eh, dominarse uno mismo, pero este como se vive emborrachando a cada rato y como se cree intocable, como se cree de los que de los, de, los, de los, como fue campeón del mundo, y déjeme decir una cosa, déjeme decirlo con toda franqueza, Rosendo Álvarez fue un gran boxeador, gran boxeador nicaragüense, campeón, y donde estaban las peleas de Rosendo, ahí estábamos viendo y escuchando la pelea de Rosendo. Pero de ahí a lo que hace ahora, además, pues arrastrado a la dictadura, sapo, este cabeza de bola con anteojo. Eh, eh, reconocer eso tiene que ver con el hecho de que lo han captado, porque así actúa siempre. Lo que pasa es que lo captó el video y eso es lo que lo hace retroceder y además le dicen: mira, la cantaste porque estás por todos lados en las redes. Pedí disculpas. Correcciones. Eh, a este cabeza de bola con anteojos, a este pleitisto borracho, a este, eh, a este amante del de tío Baco, eh, a este porfiado que borracho no se cae, porque yo, yo varias veces lo miré borracho en, en Managua eh, y no cae, eh, eh, es duro de caer, así como era que duro de caer en el, en el boxeo, era duro de caer en los tragos. A este leodo, quiero hacer dos correcciones miembra no existe es miembro miembro de la policía o miembro de la guardia sandinista y segundo corrección necesaria esa guardia no es honorable es la asesina guardia criminal y sangrienta de la dictadura Ortega Murillo aquí sigue con su con su eh, con su escena de, de disculpas y perdónenme porque me porté mal soy un mal niño y aquí reconoce que lo mandaron a traer. Y en una estación fue que le pidió disculpas a la mujer a la que ofendió ahí, eh, que le dijo que lo dejara pasar, sino que lo iba a acusar con sus gradotes. ¿Por qué digo esto? Porque dice que la miró esta mañana. Ustedes se imaginan, se imaginan a, este, a este borracho buscando a esa policía por toda, por toda Managua. Lo mandaron a traer. Vení, aquí está la mujer. Vení, pídele disculpas y olvídate de esos cuentos con nosotros. Y en especial a la compañera. Con quien me vi involucrado en el incidente. El día de hoy la vi en la mañana y le pude dar la mano y le pedí una disculpa. Me sentí avergonzado de haber actuado de esa forma y pido una, una disculpa también con nuestra población, con nuestra gente, con mi pueblo. No debía haber hecho eso. Estoy arrepentido, sinceramente se lo digo. Lamento mucho haber, haberme dejado llevar por la ira y fue un error de mi parte. Pido perdón a toda la población y a toda la gente que siempre me ha brindado su apoyo. Tétrico, eh, vomitivo, nauseabundo, lo que hace este, este bribón, cabeza de bola con anteojos. Eh, porque de nuevo es eh, el actuar de Ricardo Mayorga, eh, 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 es que son igualitos, son igualitos, ¿por qué? Porque sienten que tienen impunidad. Porque como se han eh, tomado una fotografía o han llegado a un acto llamados por Ortega para tratar de darse algún tipo de legitimidad el con boxeadores que son borrachos, pendencieros, eh, marihuanos, eh, qué sé yo, pues. Entonces creen que tienen poder y tienen impunidad para hacer lo que quieran. Lo mandaron a decir: vení, papito, olvídate de esas cosas, no con esos cuentos. Vení pedí disculpas. Y no, a mí defender a la Guardia Sandinista no me interesa. No me interesa porque, como les digo, esta mujer, si hubiera sido un ciudadano común y corriente, se le deja venir con la cachiporra, le pega a su par de cachiporrazos, llama a los otros. Pero como se trata de Rosendo, se trata de Rosendo. Ay, Rosendo. Bien, es lo que pasó con este, eh, este beodo de la dictadura. Vienen más despidos, más despidos en las filas de la dictadura. Ay, 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 ay. Saturno se sigue comiendo a sus hijos. Perdón, Saturno ahora le sigue cortando la cabeza a sus hijos. Aquí lo anuncia Asesínica Murillo leyendo un comunicado en el que, con lenguaje enrevesado, con lenguaje almíbarado y endulzado, le dice: Lo vamos a correr a todos, pero despacito, es parte de nuestra reorganización. El día viernes, próximo viernes, que si no recuerdo mal el 16, estaremos informando sobre las decisiones que se tomen esta semana con la idea esencial y básica de continuar cumpliendo a nuestro pueblo. Esa es la idea, el centro de nuestro pensamiento y de nuestra acción. Cumplirá nuestro pueblo como esperamos cumplir a Dios en el desarrollo de nuestros planes de justicia, verdad, de verdadera, y reconocimiento de derechos de todas las familias nicaragüenses. Así es como vamos adelante, revisando, así es como vamos adelante, promoviendo más eficiencia, calidad, profesionalismo, cumplimiento a todas las familias nicaragüenses desde todo lo que es la institucionalidad del Estado. Una farsa completa. O sea, ustedes escuchan cómo mete a Dios en todo esto, enreda los, los pasos. La... En resumen, todo lo que dijo, los vamos a correr a pellizcos, pero lo vamos a correr. Porque necesitamos que la gente eficiente. La eficiencia no es realmente el equivalente a un profesional con todas las luces, con un cartón que diga que es un, es un arquitecto, un ingeniero. No, no, no. La eficiencia es qué tan eficiente sos para cumplir con mis órdenes, qué tan eficiente sos para doblarte. Y ser sumiso, ¿qué tan eficiente sos para convertirte en un zombie que recibe información sin necesidad de procesarla? Hace, No la proceses hace, No la proceses hace. Esa es la eficiencia de la que habla Murillo. Pero, como les digo, un lenguaje almibarado, rebuscado, se va por aquí, se va por allá. En resumen, vamos a seguir corriendo. Aquí continúa anunciándolo. Vamos adelante con esa decisión irrevocable de cumplirle a nuestro pueblo, de servirle a nuestro pueblo, de reconocer el derecho y los derechos plenos de las familias nicaragüenses a tener en su gobierno el mejor servicio posible. Cumplirle al pueblo, corriéndolo, a los serviles que ha tenido ahí. sometidos a una presión brutal, ahora vienen y los agarran a todos. Todos ellos, ¿verdad? O a los que están señalados, los ponen en fila, ¿verdad? Y les patean el trasero a cada uno. Pla, 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 viaje viaje, viaje, viaje. Y qué terrible esto. La, la, la caricatura siempre es, es, es vigente. Esta permanece en el tiempo. Qué terrible. La otra, el otro punto es que una vez que te patean el trasero, después de haber sido fiel, entre comillas, porque a lo mejor a los infieles, doña Dick, es lo que van a, van a barrer en la, en la primera pasada, como se dice. Pero qué terrible lo otro, que hayas trabajado durante 10 años para la dictadura y que por ley ellos se hayan preparado para pagarte por esos 10 años solamente un mes de salario. Y el que trabajó 9 años y medio... Si sí te vi, no me acuerdo. Gracias por tu servicio. Gracias por servir la revolución. Patria libre o morir. Esa es una ley. La ley, la reforma a la ley de las liquidaciones de los trabajadores la aprobaron desde marzo. Y la, y la aprobaron pensando en este momento casualmente. O sea, después de pegar gritos de victorias, como pusimos en el, en el trabajo que está, póngame la página web, Doña Nikir, por favor, para que ustedes vayan a leerlo. Está muy bueno ese trabajo que pusimos ahí en, 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 en la página web. Este que dice eh, Murillo de victorias en, 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 en julio a barrida barri en agosto. Baja, Doña Que, por favor, la página. Este que dice aquí: Rosario Murillo pasó. De celebrar victoria en julio a anunciar barridas en agosto. Esas son las victorias. Estas son las victorias. Así de sencillo. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Al Ministerio del Trabajo? Ja, ja, ja. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde Gustavo Porra? Ja, ja. ¿A dónde? ¿A donde Luis Barbosa? Ja, ja. Por el amor de Dios. Toda la estructura está hecha para que vos perdás. Ojalá y que entiendan, sí. Es difícil, y en la mañana yo lo miraba en el, en el, en el TikTok live. Uno trata de, de, de explicárselo jodido, cómo hacemos para que entiendan. Pero, pero es difícil. Porque cuando, cuando les das el argumento, se te salen por otro lado y te comienzan a decir qué doña Violeta, que Arnoldo Alemán. No, espérate un momentito. Si no estamos hablando de eso, estamos hablando de 2007 para acá. ¿Cuánto tiempo tendría que estar en el poder de manera? arbitraria, de manera dictatorial, de manera despótica. Hablemos de este periodo, de lo que se ha robado Ortega, de lo que se ha robado Laureano, de lo que se ha robado Payo, todos ellos han robado. Ah, no, te vas entonces de nuevo a alemán como que fuera un concurso de quién es el que roba más. Y ahí pues yo me acuerdo una vez que llegó Roberto López, doña la ya a la Asamblea cuando le sacamos lo de Tecnos a nosotros en el nuevo diario, el préstamo que se hicieron para las casas para el pueblo, que era un negocio redondo. Que no se les olvide esto como tipo de Agatha Christie. Que no se les olvide. Agatha Christie decía: eh, detrás de, gran, de toda gran fortuna hay un crimen. Los dictadores, detrás de cada obra, hay un gran business, un gran negocio. ¿Qué fue lo que dijo Roberto López cuando llegó a la asamblea de la dictadura? Ya hay Ardol Alemán, Enrique Bolaño, Violeta Chamorro, los gobiernos corruptos de antes robaron. Entonces, llegó a decir más corruptos fueron otros pero si no se trata de un concurso de corrupción no es eso se trata de que vos tenés supuestamente el control del estado para beneficiar al pueblo y que lo que has hecho institucionalizar una dictadura y luego salir a la calle a matar a reprimir a encarcelar a torturar a desterrar entonces es bien difícil yo, yo, pero ¿Cuál es el premio? Al final, en resumen, el despido. Y el despido, sin liquidación, sin indemnización. O con un llévate esto para que. Anda a poner tu vendecita tu ahí en la fuera de la fuera de tu casa. defende hombre. Y eso sí, cuidado. Cuidado, ya sabes que te estamos viendo. <laughs> y todavía. Y todavía, sí, señor. Recuerde que en Acatamalnica... Nacatamal Nica le, le, le invita a usted a disfrutar del sabor 100% nicaragüense, 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar para disfrutar de cada uno de los productos que le ofrece NacatamalNica.com, entre al código QR, ahí está el menú, delicioso todo lo que puede obtener en tres días hábiles, se lo llevan hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, así que... Ya sabes, si quiere comer delicioso, eh, Nakatamalnica.com Vamos a Venezuela, que sigue siendo noticia a nivel mundial porque pasaron 15 días y la acta, ¿ven? Y la acta. Hoy. Hoy. Maduro. Y sus vachichinque. Y la acta. Transcurrió. Este fin de semana, una información de que supuestamente a Maduro se le había ofrecido de parte de Estados Unidos amnistía. Hoy ha sido desmentido categóricamente por la administración Biden. Veamos la nota que nos ofrece la voz de América. Estados Unidos niega haber ofrecido amnistía a Nicolás Maduro y otros miembros del gobierno venezolano después de que el diario Wall Street Journal reportó que la administración Biden tendría todas las opciones sobre la mesa para convencer al mandatario venezolano a que deje Miraflores en enero, lo que implicaría aceptar la victoria de Edmundo González. Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros desde que se llevó a cabo esta elección. Betán Patel, subvocero del Departamento de Estado, reiteró el llamado de la administración a negociar una transición pacífica apegada a la ley venezolana y liderada por venezolanos y condenó las detenciones masivas y la represión contra el pueblo venezolano, incluida la oposición. Estados Unidos está considerando diversas opciones para presionar a Maduro con el fin de que Venezuela retome el camino democrático y continuará haciéndolo. Pero la responsabilidad de aclarar el resultado de las elecciones recae en Maduro y en las autoridades electorales venezolanas. La idea de una mediación de este tipo no es sencilla, explicó no a la Voz de América no Igor Coto, abogado experto en negociación y resolución de conflictos. De aquí ha habido N cantidades de negociaciones, se ha generado, al menos dos grandes acuerdos que fue el acuerdo barbados y entre Estados Unidos y Venezuela el acuerdo de doha y la verdad, verdad es que el gobierno no ha cumplido con los pactados dichos acuerdos porque su alternativa de no negociación siempre uh -huh. ha sido mejor que cumplir lo acordado. Luego que Estados Unidos reconociera que Edmundo González recibió el mayor número de votos en las elecciones, Maduro publicó el documento que según él se acordó con Estados Unidos en Qatar y donde se garantiza poselección el levantamiento total de sanciones y restablecimiento de relaciones diplomáticas. Siempre he dialogado. Si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a respetar la soberanía y dejar de amenazar a Venezuela, podemos retomar el diálogo, pero con base a un punto único, cumplimiento de Qatar. Este es el acta de aquella negociación. La gran pregunta es qué, qué pueden hacer estos países, qué propuestas, qué opciones pueden poner los países sobre la mesa para hacerle ver al gobierno que le sale mucho mejor aceptar esa negociación y ese acuerdo que seguir ejecutando la alternativa como históricamente lo han hecho. Celia Mendoza, Bus de América, Departamento de Estado. La verdad es que las negociaciones ahí están, pero cuánto avanzan es difícil de saberlo. Lo que sí siento es que si el tiempo se, se, se prolonga, Maduro se sale con la suya y eso no se puede negar. Como, como lo que pasó en nuestro caso, ¿verdad? Exactamente lo que pasó en nuestro caso. La dictadura eh, venezolana inició a marcar con X la casa de las personas a las que hay que hostigar, las que hay que perseguir, las que hay que torturar, las que hay que secuestrar. Al igual que lo hizo también Ortega y lo hizo Murillo allá en Nicaragua después del 2018. Estas son parte de las eh, de las acciones absolutamente fascistas. Solo los fascistas y los nazis hacían esto para identificar las casas y los negocios de los judíos entonces cuando se habla de fascismo saliendo del hocico de maduro pues lo primero que debería hacer es parar a sus hordas o detener a sus hordas porque están haciendo exactamente lo mismo que los fascistas y los nazis verdad para identificar a los judíos pero bueno es, es, es parte de su cinismo seguir señalando a los otros y estos son barriadas de venezuela estas no son avenidas, ni casas, ni coloniales, ni, eh, ni residenciales. Son eh, gente humilde que simplemente decidió que no podía seguir respaldando a esa cruel y criminal dictadura. Pero para variar, hoy Maduro eh, habló de leyes contra el fascismo. Manda a sus eh, criminales de los colectivos a marcar con X. Y, y habla de eh, aprobar leyes contra el fascismo, porque el fascismo es inconstitucional, dice. Y le pidió entonces a sus mengalos de la eh, de la Asamblea Chavista que aprueben rápidamente las leyes antifascistas. La hipocresía de este tipo es monumental. El fascismo es la criminalidad, es el odio. Y el fascismo es inconstitucional, va contra la Constitución, así lo declaro. Las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la ley. Y le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que en Venezuela se sane de fascismo toda la sociedad y el Estado. Y Rodríguez hace el mate como que apunta a algo. Es que son patéticos estos tipos realmente. Añadió Maduro que va contra todas las redes sociales, va contra todo. Norcorea, ahí en Venezuela. Se le adelantó a Ortega porque Ortega no llegó a eso todavía. Va contra todas las redes y crea un Consejo Nacional de Ciberseguridad para hablar de antifascismo y para crear leyes. Debería primero decirle a sus matones que dejen de marcar casas porque eso es una acción absolutamente fascista. ¿Quién lo produce? Los que están atacando a Venezuela. ¿Hay mecanismos para defenderse? Hay mecanismos para defenderse. Entonces hay que especializarse en esos mecanismos y por eso voy a firmar el decreto presidencial mediante el cual ordeno la creación inmediata del Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para enfrentar los ataques cibernéticos, para proteger los sistemas tecnológicos de Venezuela y para garantizar la liberación de todos los sistemas de mando del país. Fue un ataque cibernético. Ataque cibernético. <laughs> miren, cómo miren como es de absurdo esto que, que afirman desde la dictadura eh, eh, allá en Venezuela. A ver, explícame esta, Chile, como diría mi brother. A ver, Chele, explícame esta. ¿Cómo es que hubo un ataque cibernético el 28 de julio del 2024 al sistema electoral, al sistema de transmisión? Electoral de la dictadura, y al filo de la medianoche aparece el arrastrado del Amoroso dando un conteo en el que da en el que, en el que aparece Maduro como el ganador. ¿Cómo es que te atacaron y saliste a dar resultados? Porque si te atacaron, no podés dar resultados. O sea, llegó el, el ciberataque desde de Macedonia del Norte, ¿verdad? Y los Mosos. Zuckerberg, todos los TikTok, los chinos, todo el mundo atacando, ¿cuántos eran? 30 millones, 30 millones de ataques cibernéticos por minuto, a razón de 500 mil por segundo. Una cosa que voy a decir, wow, Pero entonces aparece el viejo Amoroso el 28 de julio declarando como ganador a Maduro con una acta donde la sacaron. Entonces, ese número, si los atacaron cibernéticamente, si el hackeo fue brutal. Entonces, ¿cómo es que, y además dijo el bisamoroso, y mañana, mañana voy a buscar el dato, el, el video, para que ustedes lo recuerden? Dice, estas actas van a ser publicadas dentro de unas horas en nuestro sitio. No, no, pero en aquel momento, en aquel momento, no, pero en aquel momento que me de que lo llevó el tribunal, no, 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 estoy hablando de cuando él dice, lee que Maduro 52, el otro 46, pues decir. ¿Cómo es que lo cómo es, cómo es ese hackeo, man? ¿Cómo es ese hackeo? ¿Cómo es ese ataque cibernético que le permitió hacer el primer leer el primer eh, boletín? Y cuatro o cinco días. Y no, al día siguiente, declara a Maduro ganador sin el 100%. Es que no hay. Vos le busca ahí al, la forma al, al, al muñeco. Y no hay forma. Porque no hay. Es que todo lo que hicieron fue. Fue salir con una, otra y otra estupidez, porque María Corina y el grupo efectivo, los 600.000 K los desnudaron, los agarraron en vuelta, en la vuelta, en la curva, y están exhibidos delante del mundo. Porque si vos me decís que te hackearon, bueno, miren, lo siento, amigos, pero no podemos dar resultados porque nos hackearon y no hay resultados y te tomas varios días y no sé qué y generas incertidumbre. Pero salís a decir que ganó Maduro y decir que hubo un hackeo. Entonces, ¿ese hackeo cómo fue? Raro, ¿no? Raro. Jorge Rodríguez, el eh, vulgarazo, el chabacano, el eh, miembro de la mafia de, de Maduro. Muestra sus, dos, sus dotes de genuflexo aquí atacando las redes sociales. Veamos. Las redes sociales en la actualidad son, desde mi punto de vista, el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano en su condición de ser humano. El mayor peligro que existe contra la paz del planeta. El mayor peligro que existe contra la necesidad que tenemos de vivir en una sociedad basada en los consensos. Porque es precisamente eso lo que utilizan las redes sociales. Una especie de artificialidad del consenso para controlar la mente de las personas. Artificial es el cerebro de este tipo, ¿no? Eso es lo artificial. Genuflexo, arrastrado. Eh, eh. ¿Cómo le dice? No, no voy a decir eso porque hay que me regañar. Pero los, los venezolanos tienen una, una frase que es de las, de las más sabrosas para decirle a esto. Sí, hombre, que te la... No lo dije, doña que no lo dije. No lo dije. Y Edmundo González también le habló directamente al dictador Maduro este fin de semana. Veamos lo que le dijo. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día 20, domingo 28 de julio no es un delito. Y acá Edmundo González, el ganador de las elecciones ampliamente demostrado, le dice al tirano Maduro, esto sí es delito. Y le enumera uno a uno los delitos que esa criminal camorra venezolana está cometiendo todos los días allá en Venezuela. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis, queridos venezolanos, seguiré a su lado, defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Es valiente, don Edmundo, porque también está amenazado. Le han dicho que está criminal de guerra, estuvo que ver con la muerte, dice Maduro, de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una cosa que solamente la marihuana y un bañado de marihuana, un bañado con una marihuana bañado de cocaína, es el que te puede dar, según lo que me dicen lo que han consumido tal cosa, hacer, diablo, hacer ver cosas que no existen, alucinaciones, eso es más o menos lo que pasa con Maduro, ¿no? Y a propósito de mundo josep Borrell escribió esto, el canciller de la Unión Europea todavía escribió esto en su cuenta de X. En conversación con Edmundo González, he reafirmado la posición de la Unión Europea. Publicación y verificación de las actas, fin de la represión y necesidad de un diálogo o garantías que refleje la voluntad popular. La divulgación de los resultados electorales corresponde al Consejo Nacional Electoral. 15 días después, ya esto es como cuando eh, que están buscando. Es decir, ya es una cosa que. Ya es una, ya es una vulgaridad absoluta lo que han hecho, pues, o sea. No hay actas, hombre, que no hay. Porque si las presentan las de verdad, se confirma el... Por eso, no hay actas. Y si las hay, si no las han destruido, porque al final tienen que destruir la evidencia de que el triunfo es de Mundo González, si las muestran, ratifican el triunfo. Si hay una cosa que me molesta a mí, y se lo voy a preguntar a Arturo cuando volvamos de la pausa que vamos con él, son estas posiciones de hacerte el tonto, el baboso, eh, el desentendido, como a veces ocurre con estas organizaciones de derechos humanos. Me disculpan, pero esto que escribió el Consejo de Derechos Humanos es una cosa ridícula, absurda. Pareciera que vive en otro planeta, veamos. La misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela exige que el gobierno detenga inmediatamente la represión e investigue a fondo. Las violaciones a los derechos humanos que está conmocionando al país desde las elecciones del 28 de julio. Víctimas y sus familiares deben obtener justicia. Digo yo, o sea, a ver, no, no, a ver, doña, un momento, pero no, esto, 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 espérese, esto es serio, esto es serio. O sea, le estás pidiendo a Maduro que se investigue él mismo. A él mismo. Si él mismo mandó a matar a la gente. Igual que Ortega. O sea, yo no sé, pues. Bueno, hoy voy a la pausa porque esta parte es la. Esta parte es la que uno dice: el mundo está así. Y estos tiranos hacen lo que quieren por este tipo de cosas. porque ¿cómo, ¿Cómo le vas a decir al que está matando gente que se investigue el mismo? Bueno. Pausa comercial. Cuando volvamos, está con nosotros Arturo Macfields para hablar de los trucos y las trampas de las dictaduras y sus aliados para preservar el poder. Antes de ir a la pausa, súmese a la familia de los Patreons. Tenemos dos nada más y estamos a 12 de agosto. Recuerde que son cinco. Usted eh, puede sumarse a la familia de los Patreons, ayudarnos a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. www.patreon.com Pleca Café con vos. Recuerde que es un cafecito. A usted que le gusta tomar su café en alguna tienda de Starbucks, Límítese de uno, de un capuchino, y apóyenos acá en café con vos, tres dólares mensuales. Y luchamos juntos, hacemos la lucha juntos por las libertades de expresión, de prensa y las libertades de nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y recuerde darle me gusta al programa. ¿Cuántos me gusta pan? ¿Cuántos me gusta pan, doña Deikel? Cuéntenme. 575. Eh, voy a hacerlo en vivo para que, y graben ustedes que nos están siguiendo. Doña Naikel, borrenme del chat en este momento a este que se llama Romo Ninja. Si no te gusta este programa, hermano, no entres. Romo, Romo Nilla 77. Si no te gusta este programa, no entres. Punto. Aquel que quiera estar tranquilo, lo mira. El que no quiera verlo, no entre. Vaya a ver cualquier otra cosa que le guste. Rojo. Rojo con amarillo. Chao. Y que lo disfruté. Por otro lado. Aquí, Sandese. Suficiente con la de los sapos. Y vos que supuestamente sos opositor. Supuestamente. No. Chao. Vamos a la pausa comercial y volvemos con... Y lo grabaste. Ojalá que lo haya grabado. Va a quedar en, en línea, ¿viste para que lo agarre y lo distribuya no, no me interesa vamos a la pausa comercial y volvemos con Arturo Magfils en entrevista central de esta edición ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.